Esto antes fue una pizzería, luego aquí hubo varias tiendas de ropa y ahora lo que hay son locales cerrados. El bar, el mesón, el tonel, fue uno de los últimos nombres que ha tenido este establecimiento, que fue el mítico A6, que se trasladó luego al inicio de esta calle y también cerró en dicha ubicación. El morbo, el jardín del morbo, el estrés, el FX, estos eran todos locales de vida nocturna, pubs de ocio y disfrute, que en la actualidad están también cerrados. Y nos encontramos en la calle Astorga, donde vamos a hacer el reportaje de hoy. Muchos bañezanos y comerciantes, sobre todo, se han quejado del cierre paulatino de negocios tras la semipeatonalización de la calle Astorga. Vamos a ver ellos qué opinan. Esta era una gran zona de negocios. Vamos a hacer un recorrido por dicha calle para que veáis los locales que quedan abiertos. Antiguamente a mis espaldas estaba aquí el Escados Ciber, que es uno de los pocos locales que se ha salvado con el traslado a esta zona del Bacanal. Como podéis ver, el resto de pubs nocturnos están cerrados a cal y canto. De hecho, todos se alquilan. Se vende, se alquila. Casi un desierto, un día laborable a primera hora de la mañana, 10:50 horas, 11:12 de la mañana, la calle Astorga estaba desierta, apenas gente paseaba, transitaba por la amplia zona peatonal, antaño repleta de comercios abiertos, el cierre de Valderas, uno de los últimos más emblemáticos, y el cierre de todos los pubs tras el fin de la vida nocturna ha dejado un aspecto fantasmagórico a esta céntrica calle. El supermercado familiar es uno de los pocos negocios que todavía persisten en este tramo de la calle Astorga. Vamos a entrevistar a la gente que nos crucemos por la calle a ver por qué opinan que la calle Astorga se ha quedado así. Hola, buenos días. ¿Son ustedes de aquí, de La Bañeza? No. Ah, les iba a hacer una pregunta, a ver si conocían esta calle antes y ahora. La calle Astorga. La calle Astorga, es que se ha quedado casi cerrada. Pues todos los... Claro, el ambiente que había antes, pues ahora, mira, ve, había más bares por aquí. Había bares, había tiendas, sí. Y ahora está todo, se alquila, se vende. Sí. No sabemos, ¿por qué cree que se da? ¿Eh? ¿Por qué cree que habrán cerrado todos los bares? Por la crisis. Ah, pues puede ser. Sí. Hay gente que decía que era por peatonalizar la calle. ¿Qué cree que viene? Ah, hombre, para andar la gente de bares viene mejor. Los bares, porque estuvieran esto así, no le quitaba de venir a la gente. Uh-huh.
Bueno, pues muchas gracias. Que pasen buena mañana. Bueno, hasta luego. Igualmente. Hola, buenas. ¿Son ustedes de La Bañeza? Sí y no. ¿Les puedo hacer una pregunta? No. Una. ¿No? Una. Pues, ¿qué les parece la aquella Astorga? Porque se ha quedado... Está muy bien, vengo a comprar como Dios. Pero que es lo poco que queda abierto, ¿no? El familia. Es que dice la gente que se ha cerrado muchos locales y no saben por qué es. Mientras haya para comprar... Sí, bueno, el supermercado. Hay gente que culpa la peatonalización de la zona centro como motivo de la despoblación y alquiler de los negocios. Vamos a preguntar a los dueños de negocios y a los peatones a ver qué opinan sobre ello. Preguntar a la gente por qué cree que es el cierre. No sabemos, es que está todo muerto. Ya. Todo muerto. Sí, sí, es que no hay clientes que entren a... Porque cuando últimamente... Esto era lo que más... Claro, es que esta calle es una de las que más, porque claro. Ibas a la cochera de Ramos, a la zona centro, y ahora está todo cerrado. Puso mi hija en una tienda de ropa, sí. Y la tiene que cerrar porque no, van más los impuestos que lo que... No, hombre, también decían que al cerrar la entrada a los coches, o al no haber aparcamiento gratis en el centro, que podía influir, no, yo no sé. Bueno, el aparcamiento en todos los sitios igual. Ya, se ha puesto... A pagar. Zona azul en todos los lados. Claro. No sabemos, chico, pero no hay nada en La Bañeza, está todo muerto. Es una pena, sí. Esta calle, a los sábados antes, una discoteca y otra aquí, esto para... Hombre, ya, me acuerdo yo que venía con 18 años, 20 y tantos de joven. ¿Tuviste novia aquí? Y yo soy de Castro Calvón. Ah. Y ustedes también son de un pueblo, ¿no? Ah, de Soto, al lado. Y claro, yo me acuerdo que venía y vamos, están todos los locales abiertos. ¿Todo que lo recoges al... Sí, lo voy a sacar la tele. Ah. Os parece bien, ¿no? A mí me da igual. Vale. ¿Cuándo para que lo...? Vamos a seguir entrevistando a gente en la calle Astorga. ¿Les puedo hacer una pregunta? Era sobre la calle Astorga. ¿Qué opinan? No, somos de aquí. Ah, bueno, vale. Venga, gracias. Hasta luego. ¿Por qué está así la calle Astorga? Si pensabas que es por el cierre de la zona adentro, porque se han muerto todos los pubs y toda la vida de nocturna que había por esta calle. Sí. Y bueno, pues... Me suenas de verte igual por YouTube. Sí, el de La Bañeza hoy. Vale. Te puedo hacer una pregunta. ¿Conociste la calle Astorga antes? Para que nos des tu opinión de cómo... Cómo estaba ahora y cómo estaba antes, fíjate lo que ha cambiado. A ver, antes había mucha más gente en La Bañeza que ahora. ¿Y cuáles crees que son las causas, aparte del número de gente? Pues la crisis, no sé. Hasta luego. Claro, la gente antes iba más de pubs y había más pubs. Había más dinero y tal, ahora no. Claro. ¿Tú crees que el cierre de la zona centro al tráfico también ha podido influenciar? Pues bastante, pues sí. Bueno, pues nada, muchas... Un poco de todo. Muchas gracias, hasta luego. Y cuando naciste en esta calle no era peatonal. Y yo pensaba que era una cámara oculta. No, porque la cámara la estoy enseñando ya, ahora. Ya, por eso. A mí don Emilio me pasa por WhatsApp muchas veces. Ah, pues los sí. Reportajes que hace, sí. Lo tengo, tiene mi número de teléfono, pero no nos conocíamos. Ah, espera, ¿qué se le dio? Yo pues, soy guía turístico. Ah, estos señores que vienen de... Ah, muy bien. Y cuando la conociste hace años y ahora ha cambiado mucho, porque hay muchos locales cerrados, se alquila, se vende... Y se traspasa. ¿A qué crees que puede ser debido? Pues hombre, como siempre es debido a la evolución del tiempo, a la evolución de las personas y de los dirigentes como tal. Uh-huh. Claro. Y a los centros comerciales, que ya estas tiendas no tienen... Claro. Hombre, también el desplazamiento... La gente de las tiendas también decía que al cerrar el tráfico de la zona centro, no tener dónde aparcar, pues que la gente va a los supermercados de las afueras... Y claro, por no pagar hora, pues van al familia, al día, al Eroski. Y. ¿Van para allá? Claro, se van sumando. Y bueno, la zona ocio, me están diciendo la gente joven, pues claro, la crisis. Que ya no hay para. No es cuestión de la crisis. Todas las crisis, toda la vida, se han sabido atarse bien pero los machos. A las tiendas pequeñas. Pero vuelve otra vez ya lo tradicional. Poco a poco, si Alemania ya empieza, pues ahora volvemos. Pues a ver si es verdad, si se recupera la zona centro y no aparecen tantos locales cerrados. Pues esperemos. Bueno. Venga, gracias. Hasta luego. Tienen que encargarse el ayuntamiento, pongamos, de limpiar más. Las calles están sucias. ¿Vale? Entonces, por tema que tiran las basuras, no recogen, yo qué sé. Después, a ver, locales cerrados. Sí. Pues supongo que es el tema de siempre.
hay que facilitar a las personas para que abran locales, ¿vale? Entonces, no sé. El acceso a la zona centro, que dicen algunos que... El acceso, bueno, acceso a la zona centro, como no te metas andando, no... Por eso te digo, que al estar... No hay otra cosa. Te pega el sol, bueno, te da la sombra, si quieres. Sí. A ver, sinceramente, antes pasaban coches... Claro. A ver, la gente coge y aparca lejos, lógicamente si aparcan lejos y no les da la opción de coger y pasar por aquí y pasear, claro, no ven lo que hay. Claro. Ahí está muy limitado. Los que estamos de aquí para ir para la plaza, sí que está fácil. Claro. Pero claro, más si... hacia adelante está todo vacío. Y si quieres comprar una cosa voluminosa, una manta o algo en alguna tienda que pesase... Pero es que no puedes cargar. Claro, tampoco, ahí está. Ese es el tema que... Entonces, porque yo cuando voy a comprar, ahora mismo cuando compras ahí en el Eroski, entras sí, al parking. Es fácil. Pero lógicamente, si dejas el coche X tiempo, tienes que coger y pagar. Claro. Entonces, si te entretienes en las tiendas para comprar y cargar, no puede ser. No, bueno, yo lo veo así. Vale. A pues, ver, no está facilitado. No. Vale. El ayuntamiento que se encargue y que facilite. Para que la gente venga a comprar y a hacer y a ver lo que hay. Porque está muy limitado. Pues está muchas muy gracias. Nada. Venga, hasta luego. Como podéis ver, la gente está comenzando a llegar y andando por la calle Astorga. Son las 11:15 de la mañana del lunes 10 de septiembre. Pues no sé, no es que sea falta de gente la que haya en la calle Astorga. Hay falta de comercios y negocios abiertos y no sabemos por qué será. Y es primera hora de la mañana y el parking del Familia ya está lleno, porque la gente viene a comprar donde pueda traer el coche. Recogemos una opinión de alguien que no quiso salir en cámara. Pues yo pienso que deberían de abrir ciertas horas al tráfico, evidentemente. ¿Sabes? Yeah. No condenarla a estar así cerrada. Yeah. Que si eso va a ser bueno o malo para los negocios, pues no sé. Hay negocios que abren y cierran en esa calle, en la otra y en la otra. Yeah, depende. Yeah. Hoy en día la crisis, pues o tienes un negocio y tienes una buena oferta y ofreces buen producto o tal, o de lo contrario, pues yeah, poco a poco vas cerrando. Te vas cavando tu tumba. Si la conociste antes y cómo está ahora. Sí, la conocí antes, me gustaba más antes, que ahora está muerta. Eso es lo que dice mucha gente. ¿Por qué crees que está muerta? Pues porque todos los locales están cerrados y no sé... ¿Algún local dice que es por culpa pues, del cierre al tráfico de la zona centro? Otros dicen que... Eso influye mucho, el que la plaza esté también cortada y todo, eso también yo creo que sí. Pero vamos, antes había por aquí... Yo no me acuerdo ya de cuando esto era todavía como... Como carretera, pero sí. Sí me acuerdo cuando era de época de fiesta y todo eso, que daba gusto. Estaba llena de pubs y ahora han cerrado todos, que también dicen que es culpa de la crisis, que la gente no tiene para copas como antes. No, y los alquileres que te lo suben y todo. Claro. No pues puede ser. Bueno, pues muchas gracias. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Y tanto lo mismo está pasando en la calle Juan de Mansilla. Y en la calle Manuel Diz. La zona centro de La Bañeza, dicen que tras la semipeatonalización, ha sufrido un descenso del número de negocios. Esta zona, al lado del ayuntamiento, estaba antaño llena de tiendas. Hoy lucen los carteles de se alquila, se traspasa o se vende. Han cerrado varios negocios tradicionales, floristerías, marqueterías, tiendas de labores como Acerico. Y los bares dicen que sobreviven malamente. Esta calle tuvo más bares abiertos. Estuvo el Transporte, el Bar Jamón, algunos cerrados por jubilación de sus antiguos dueños. Y al igual que en Fernández Cadórniga, que hemos visto anteriormente, la calle Manuel Diz, pues ha sufrido el cierre de varios pequeños negocios tradicionales, desde Calzados del Fin, Ferretería Ferrán o la tienda La Alpargata, que estaba ahí mismo. Sí. Porque está... porque no hay industria, falta industria que aquí no hay. Claro. Entonces ahora mismo la gente, la mayoría de la gente de La Bañeza es de mi edad, adelante. Chavales mayores, o sea, chavales jóvenes marchan a estudiar y si pueden no vuelven. Claro. Cuatro que no han salido, entonces yo lo que observo en la tienda es que la gente la mayor abundancia de gente es de mi edad, jóvenes no hay. Vale. Pues gracias. Pues está muerta, sí. ¿Y por qué? Pues no lo sé. Los bares han cambiado de esta calle a la calle del teatro. Porque ahora el teatro trae mucha gente. Sí, eso sí, es verdad. Yo creo que esa es una de las razones por las que se va para ahí. ¿Y el cierre al tráfico? ¿Tú crees que puede...? No, la calle del teatro también está semi-peatonal. Sí, o sea que... sí.
Sí. ¿Qué mejorarías o qué harías o qué cambiarías? ¿Qué crees que necesita la calle? Yo traería una gran empresa, ya verás tú cómo se llenaba la calle Astorga y el resto. Vamos a seguir preguntando a la gente. Muy estrechitas. Sí. Que yo iba con mi hija, con el carricoche de mi hija y no apenas podía ir con el carricoche. Y ahora, pues mira, tienes toda la calle para andar casi. Sí, ¿dónde lo vas a exponer? En La Bañeza hoy, en YouTube. Sí, tenemos un canal de noticias, aparte del periódico, y pues estamos hablando, pues la gente nos cuenta cómo la vio antes, algunos opinan pues, que está mal el cierre, otros mejor. Yo pienso que mejoró la calle desde que la arreglaron, porque aquello era una calle muy incómoda. Claro, porque para pasar la Nacional 6 por aquí... Todo eso, sí. ¿Algún negocio dice que... Bueno, que han cerrado negocios? Y muchos bares. Sí. Y pan. ¿Y tú por qué crees que han cerrado la mayor parte de ellos? No tengo ni idea. Ah, porque algunos dicen... Oye, será por la crisis económica. Algunos sí, hay gente que dice por la crisis, otros dicen que la semi-peatonalización, pues que la gente no entra tanto a la zona centro o por no aparcar, que entran más al Familia porque tienen parking gratis y... No, aquí también viene la gente a comprar. En Familia viene mucha gente porque hay aparcamiento. Sí, porque hay aparcamiento. Sí, sí. O igual... Y luego hay tiendas que cerraron porque se jubilaron los... Bueno, también, eso es verdad, como Valderas y demás. Sí. ¿Mejorarías algo? ¿Añadirías algo para que fuera más bonita? Hay quien me ha pedido jardineras, otros han dicho que, no sé, que igual un poco más de limpieza. No, limpieza sí que hay, ¿eh? Sí. Hay mucha limpieza en La Bañeza. Sí, sí. Lo único, bueno, pues jardineras no estaría mal. Mal, para que le hiciera más bonito y con más colores. Claro, si faltan jardineras. Que ¿vale? No molesten mucho, pero... Vale, pues muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Y esto es todo por hoy. En directo desde la calle Astorga. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.